Hoxe é o día grande de Monforte de Lemos. Viva a Virxe de Monserrat! É un día bonito, é un día grande de festa. Aparte co día que temos hoxe de sol, vamos a pasar moi ben. Rapaces, veña, preparados e a tocar. Soy malagueña. Yo cuando era muy jovencilla bailaba muñeiras de estas, pues a mí me gusta, se me iba el cuerpo casi. Costa un poco, ¿eh? Además vimos casi fuera de tiempo, si hubiésemos vivido antes, podríamoslo hacer más despaciño. Mas este año es muy especial para mí, porque niña siempre camina más y todos los años. Este año, por desgracia, pues ella no está. Entonces, inda con más fuerza este año. Para que non está ela, o que facíamos xuntas, pois facelo eu. Son devota da Virxe de Monserrat. Estou moi ben, teño bastantes anos dentro do que se ve, entonces... Vale a pena subir, meditar e ir de pé, mirar todo o que temos, porque non me digas que Monforte non é unha maravilla. Eu non podo pasar un ano sin vir aquí. Se fora para baixo iba mellor. Unha historia aquí en Monforte, a festa do 15 de agosto. E ve moita xente, como vi, acudín aquí todos. Oh, durísimo. Estou sudando. Pois agora é a misa a patrona, a Monserrat. Eu espero aquí, porque tiña nena, se non houver entrado, hai moito ruido a nena dentro. Llevo 52 años en Londres. Todos los años vengo, sobre todo ahora que mi madre falleció. Por eso tuve que salirme de la iglesia, pero está todo muy bonito. Ahora, después de la misa, hay una procesión y una ofrenda floral. Hoxe, o terceira vez que se saca no ano. Pero bueno, sí, é unha festa que se tiña que levar toda a vida. Se piden tres cosas e concede una, segurísimo. A alegría, esperando o día xa. É unha alegría, algo que non se pode explicar, que non hai palabras para decir lo que se siente. Levo no corazón, mira... En un bolsillo, que yo estoy en Barcelona, en la miña parroquia, también la Virgen de Monserrat. Lo que pasa es que aquella negra está blanca. Y ahora íbamos a disfrutar do Día do Gaiteiro. Es un día para ensalzar todo que o tema tradicional. Grupos de gaitas, grupos tradicionais esparcidos por todo o casco urbano así máis céntrico de Monforte, pues levantando un bo, despertando un boquiño a xente e facendo festa. Mira, que festido me puxen con cancán e todo. As festas hai que ver así. Por iso hai que darlle honor ao pueblo. Vale a pena porque é un pueblo precioso, porque aquí é xente encantadora, por todo, por todo. Hola, son Rosa Cedrón. Mira, pillado infraganti en medio de un par de días de vacacións que me pillei para pasar na miña terra as festas de Monforte. É a miña casa, aquí nacín, aquí teño todavía os meus avós. E tocaba, este ano tocaba festas porque casi nunca podo, sempre as perdo, e este ano dixen, aquí teño que estar, vamos. Que sigamos así de ben toda a familia e con eso teño suficiente, porque non necesito máis. O bon que ten o de ser gaitero que non temos que montar a amplificación como as orquestras, entonces bueno. Son bonitas, tú non as estás vendo, que están moi animadas. A tocar hasta que non podas máis. E despois, alegrar a toda a xente que temos aquí nas terrazas e todo, o máximo posible o día. As festas gallegas son máscas, e estas, pois, pues, ainda máis. ¡Viva Monforte!